Bueno, nuevamente con ustedes, un poquito atrasados hoy, pero bueno, resulta de que para llegar acá a Villa Lynch hay que pasar algunos lugares no muy cómodos. En mi caso particular me agarró un camión que estaba entrando a una fábrica, lo cual no está mal, cargado de mercadería. Estuvo algo así como unos 10 minutos hasta que pudo entrar. Como consecuencia, recién decíamos acá con Nacho Roberto, de la actividad económica. Así que bueno, adelante, señor. Que creo que día a día va creciendo. Así, señor. Bueno, estamos en la 100.9, en nuestro programa San Martín Productivo, Defendamos San Martín, y nuestro teléfono es el 4753-5433, el 4754-0507. Y hoy tenemos dos invitados especiales dentro de lo que hemos llamado la necesidad de dar a conocer propuestas por los diferentes candidatos de los distintos partidos o frentes políticos. Los otros días lo tuvimos acá a Ramiro Alonso López, a vos lo tenemos permanentemente, a Nacho Ruperto, que es candidato. Qué lujo, por el ¿no? Frente Cambio, es un lujo espectacular. No, ser candidato y además detenerme. En cualquier momento la lo echamos. Nacho, pero, tremendo. En cualquier momento lo echamos, pero no importa, no, lo vamos a seguir teniendo. Y hoy tenemos a candidatos del Frente Renovador, Juan Slaiman, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Qué bueno, gusto tenerte. Buenos días a toda la audiencia, buenos días para todos ustedes. Y el candidato por el Consejo Escolar, Germán Pavone, ¿cómo te va? Buen día, Tato, buen alegría, día, Nacho. Una alegría tenerte. Muchas gracias. Ustedes saben que, tanto con Pavone como con Slaiman, hemos trabajado juntos hace 2 años atrás. Y lo hemos hecho con mucha intensidad, con mucha onda, y bueno, ahora las circunstancias determinan otra cuestión. De cualquier manera, yo estoy muy tranquilo, yo no soy candidato, así que está todo bien. Yo soy candidato y estoy tranquilo. Y está tranquilo porque el muchacho dice que va a ganar, así que está todo bien. Y queremos, Juan y Germán, la idea es que en este espacio que tenemos, que gentilmente nos dan la gente de Carranza y los operadores que están allí, y el grupo líder, queremos traer a todos los candidatos, a todos los que quieran venir, vamos a invitar a todos, porque la idea es que ustedes, dentro de sus posibilidades, nos cuenten qué es lo que piensan para este San Martín. Adelante, Juan. Bueno, antes que nada, ayer hablábamos con Germán de esta invitación, a la cual estamos muy agradecidos, y contarle un poco también a los vecinos que están escuchando en la radio, en sus casas, en sus trabajos, que sos una persona realmente muy transparente, muy trabajadora, que nosotros, por más que estemos en espacios distintos, te respetamos muchísimo, sabemos de todo tu trabajo. Como ministro, como intendente, como diputado, todo lo que hiciste por la producción, así que antes que nada, y dejando las banderas políticas de lado, porque en estas cosas vale la pena dar ese reconocimiento, bueno, y ese gracias, agradecimiento. Juan, gracias. Sí, Juan, este programa, te voy a contar un poquito, surge por la idea que tuvo Tato, que tuvimos en conjunto, de luchar por San Martín. Dejando de lado las banderas políticas, sino luchar por San Martín, porque estábamos cansados de que a San Martín lo nombren constantemente y sea conocido por ser la capital del narcotráfico, la llamaban la capital de la violencia, cuando San Martín es la capital de la industria. Sí. Y por eso, bueno, dejando las banderas de lado, por eso surgió este programa. Sí, están buenas todas las herramientas, desde la política, cuando salen del programa, y las herramientas más de medios como esta, de poder hacerle llegar a la gente la información, ¿no? Y hay veces que los vecinos lo que necesitan es información, y justamente esto de que cada candidato pueda exponer su propuesta, me parece que está perfecto. Bueno, nosotros, contanos un poco, Juan, cuáles, tanto y Germán también, cuáles son los lineamientos, digamos, más importantes que vos tenés dentro de lo que es el marco de la campaña electoral para llegar a la gente, ¿no? Sí, nosotros, el primero que nada, el cómo. El cómo nuestro es con equipos profesionales, con equipos técnicos, con gente capacitada de San Martín, y presentando propuestas concretas, plasmándolas en folletos, plasmándolas en papel para que le llegue al vecino y que no quede nada más que en algo verbal. En segundo término, la propuesta está compuesta con 2 ejes principales, por un lado, que son las 2 principales falencias y las 2 principales necesidades del distrito, la seguridad y el trabajo.
trabajo que tiene que ver también con la producción, el empleo, la capacitación laboral. Y después tenemos 5 ejes complementarios, pero no menos importantes, como es la basura y el medio ambiente, la salud pública, la infraestructura, la urbanización de los barrios, que digo, todo esto también tiene que ver hasta con la seguridad, cuando hablamos de urbanización de los barrios, y por último todo el tema social, donde incluimos deporte, cultura, educación y adultos mayores. Pasando ya un poco más a en concreto en qué consiste cada propuesta, en el caso de seguridad, como decíamos, estos profesionales que están trabajando con nosotros se capacitaron en el municipio de Tigre. Por ejemplo, trabajamos con Damián, que es experto en tecnología y en la utilización de la tecnología aplicada a la seguridad. Justamente en Tigre es un distrito modelo, ¿no? En seguridad, los vecinos lo reconocen. San Fernando, por ejemplo, hoy es el distrito con menor índice delictivo de la provincia de Buenos Aires, y tanto Tigre como San Fernando reconocidos por Cristian Ritondo como modelos. Nosotros hablamos de utilizar herramientas tecnológicas como botones antipánico, alarmas vecinales, el tema de las cámaras. Nosotros lo que hacemos, por un lado, es un diagnóstico de que los chicos que están en el centro operativo de monitoreo están visualizando demasiadas cámaras, cuando lo normal es 18, ellos están viendo 36 cámaras. Y por supuesto todo el tema ya más concreto, como es el patrullaje policial, que si me permiten hago también un breve diagnóstico para que también los vecinos lo sepan. Hoy el patrullaje municipal está compuesto por un chofer municipal que no tiene capacitaciones más que la del registro profesional, y un solo acompañante efectivo de la policía local, recientemente egresado. Muchas veces no son del distrito, en general son de La Matanza. Entonces lo que nosotros visualizamos, bueno, estas personas no están capacitadas para combatir al delito, lo único que están haciendo hoy es patrullar, y eso no es lo que necesitan los vecinos de San Martín. Germán, vos vas a ser primer candidato consejero escolar. Así aparece otro espacio, otra característica de las problemáticas que tiene San Martín, que son la educación, la capacitación, la formación. Totalmente de acuerdo. Contanos un poco. Mirá, nosotros, en el caso que nos acompañe la voluntad popular a través del voto y tengamos la posibilidad de ocupar esos espacios, lo haremos con la impronta que tenemos, ¿no? Nuestra impronta es la del trabajo, la de la transparencia, la del trabajo mancomunado con todos los integrantes de ese cuerpo. Nosotros vemos algunas falencias, tanto en cuestiones de edilicia, algunas irregularidades en la comida de los chicos, y la verdad que me parece que tenemos que trabajar sobre esos puntos, ¿no? Digo, hay 3 o 4 cuestiones que tienen que ser claras para toda la sociedad de San Martín, para toda la comunidad educativa y para toda la escuela pública. Nosotros somos defensores de la escuela pública por nuestra matriz ideológica. Entonces, si nos toca desarrollarnos en ese ámbito, lo haremos con toda la responsabilidad que el caso nos compete. ¿Qué te quiero decir con esto? Digo, nosotros tenemos que garantizarle a través del Consejo Escolar una infraestructura de acorde para que se pueda desarrollar la educación en el mejor ámbito posible, y la comida tiene que ser de primera calidad. Más allá que reconocemos que a veces los fondos no son los que alcanzan, pero también sabemos de algunas irregularidades, y es lo que vamos a tratar de atacar y trabajar para poder tener el mejor resultado de la gestión. El otro día, el otro día, justo en relación a esto, lo escuchaba Arieto Guadani, que decía que un chico bien alimentado es un chico que puede estudiar mejor. Totalmente de acuerdo. No, pero aparte de eso, hay un tema muy importante que casualmente Nacho lo estuvo tratando, y vos sabés que nosotros hemos lanzado un centro de pensamiento estratégico San Martín, y allí queremos hacer cosas significativas por arriba de banderías políticas. Lo vamos a convocar seguramente a alguno de ustedes para que nos den una mano, pensando en un San Martín distinto al que nos está tocando vivir, porque realmente no estamos conformes. Yo no estoy conforme, pienso que ustedes tampoco lo están. Y Nacho Ruperto hizo un análisis muy interesante de una cuestión que vos la vas a tener que analizar seguramente en el Consejo Escolar, y vos como concejal y él como concejal también, que es los fondos educativos. Fondos de financiamiento educativo. Que llegan a la municipalidad, nación,
se los pasa a provincia, provincia lo distribuye entre los municipios y en el caso de San Martín, en la módica suma de 133 millones de pesos. Sí. ¿No? Y lo están usando, digo, lo están usando para hacer espectáculos musicales. Sí, estoy al tanto. Fue constantemente se utiliza, se fue consultado el Tribunal de Cuentas de la provincia a ver si se podía utilizar, no el Distrito de San Martín, sino varios distritos. Sí, porque entra dentro del ámbito cultural y lo ponen como la cuestión educacional, ¿no? Y hay que aclarar que el Tribunal de Cuentas dijo, sí, se puede utilizar. Pero eso, ahí lo puedes utilizar cuando las necesidades básicas están satisfechas. Exactamente, pero bueno, pero esto es lo que tiene que ver, me parece, con la cuestión de prioridades de este gobierno municipal. Yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho me voy a hacer dueño. Hacer política, claro. Un festival es hacer política. Por eso digo, hay que ver. Con plata del Fondo Educativo. Totalmente de acuerdo. Yo lo que planteo en esa nota, que se presentó un proyecto en el Consejo Deliberantes, el concejal Mázaro presentó, es utilizar ese dinero para darle becas a estudiantes del distrito y un seguimiento a ese estudiante. Como todos los proyectos que se presentan acá, si no viene del lado de la mano del oficialismo, queda guardado en un cajón. No, yo para cerrarte lo que te quería decir con respecto al tema de las prioridades, yo estoy totalmente de acuerdo que digamos en las cuestiones culturales, ahora, si nosotros tendríamos las escuelas en condiciones, si tendríamos a los chicos con un seguimiento de su cuestión escolar, si tendríamos todo funcionando perfecto y nos sobra ese dinero, obviamente que estoy de acuerdo en hacer recitales por una cuestión cultural. Ahora, este gobierno tiene un orden tiene un orden desalterado de las cuestiones prioritarias. ¿Está bien? Digo, Juan explica muy bien esto de las plazas con los túneles, ¿no? Digo, gastamos plata en plaza, que todos estamos de acuerdo que tenemos que tener plazas lindas en San Martín, pero si no tenemos otro túnel que nos cruce de un lado del San Martín al otro lado de San Martín. ¿Y para qué están los 7.000 empleados municipales que hoy tiene la municipalidad? Bueno, por Dios. Hace seis años que está este intendente y no puede terminar solucionar el problema del túnel, sea el túnel en Ballester, en San Martín. No lo puede solucionar. Evidentemente no lo puede solucionar. Sí, respecto del tema de escuelas, también aclarar, por ejemplo, el Instituto de Formación Docente 113 está en un edificio que tiene peligro de derrumbe. De ahí están saliendo los docentes de San Martín. Bueno, en lugar de invertir ahí, no. Que encima, para colmo, tiene también todo un trasfondo que ese lugar se está alquilando, se está gastando cualquier cantidad de dinero. Digo, ahí es cuestión de ponerse, ver la posibilidad de construir un lugar. No, se siguen gastando cientos de miles de pesos ahí y por otro lado, de nuevo, tiene peligro de derrumbe. Y lo mismo frente al Banco Provincia en la estación en la localidad de Suárez. Hay un colegio de que a fin de año lo tienen que dejar. Es un edificio que está alquilado para una escuela primaria. Bueno, ese lugar a fin de año lo tienen que dejar. ¿Y dónde está el dinero del fondo de escuelas? Bueno, tendría que ir ahí. Sí, lo que pasa es que, y nosotros por eso hemos creado este centro de pensamiento estratégico, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que me caracterizó cuando me eligieron intendente fue decir, bueno, ¿qué cosas hay que modificar o cambiar rápidamente en San Martín? Creamos en los primeros 15 días de mi mandato la Secretaría de Planeamiento Estratégico, la Secretaría del Área Geográfica Reconquista y la Secretaría de Industria. Bueno, ninguna de las tres hoy por hoy funcionan adecuadamente, pero lo más grave es que la Secretaría de Planeamiento Estratégico, cuando yo dejé la intendencia, el intendente que vino después, Libonati, la dejó sin efecto y nunca más hubo planeamiento estratégico en San Martín. Todo esto que están hablando ustedes, todos los que estamos hablando acá, está vinculado con la falta de un planeamiento. Totalmente. Nadie sabe qué pasa con las escuelas, nadie sabe qué pasa con el tránsito, nadie sabe qué pasa con la infraestructura, nadie sabe qué pasa con la problemática urbanística o con la seguridad pública. Pero nadie sabe nada. Eso es lo que a uno lo motiva en lo particular, a hacer política, a querer meterse, cuando ves que el dinero que tiene que ir a la educación, que tiene que ir a los chicos, a las escuelas, lo termina utilizando para hacer política. Porque organizar recitales gratis no es otra cosa que hacer campaña, que es hacer política. Totalmente. Ahora, yo también quiero destacar algo, ¿no? Digo, con esta cuestión de que uno trata de trabajar con otros compañeros y otras personas de otros sectores políticos, más allá de la bandería política, me parece una cuestión madura del arco político, que pueda integrarse en una mesa de trabajo, ¿está bien?, dejando de lado las diferencias partidarias.
Yo creo que si nos conmueven las mismas cosas, estamos más o menos cerca. Digo, yo creo Nacho, yo creo Tato, que tenemos más similitudes que diferencias. Seguramente, ¿no? Seguramente. Digo, entonces me parece eso como un acto de madurez política. Sí, nosotros lo vamos a trabajar. Yo ya he empezado a hablar con algunos, en pocos días más voy a hablar con gente también del sector de ustedes, porque la idea es generar cosas para San Martín pensando en el futuro. San Martín es un monstruo dormido, en el buen sentido de la palabra monstruo, porque tiene una capacidad fabulosa y no la aprovechamos, ¿no? Sin dudas, uno de esos trenes que estamos dejando pasar es el tren de la producción. Vos, si hay una idea, como decía Germán, que compartimos, es la del parque industrial. San Martín merece volver a ser la capital de la industria, como decías vos, Nacho, merece volver merece tener su propio parque industrial, un lugar que también está bueno contarle a los vecinos, que está emplazado ya actualmente en la calle Italia y la autopista del Buen Aire. Hace 3 años que se está pagando una garita policial para que no tomen las tierras. El lugar hasta tiene un alambrado, se podría utilizar. ¿Cuál es el problema? No tiene cloacas, no tiene aguas corrientes, no tiene una bajada de la autopista, no ingresa al transporte público. Y de la misma forma que no lo tiene este potencial parque industrial, tampoco lo tienen los vecinos que viven alrededor. Carcova, Barrio Nuevo, Necochea, Las Magnolias, Villa Hidalgo. Entonces, bueno, hay que también, como decís vos, tiene un potencial enorme. Eso generaría trabajo entre 5.000 y 10.000 personas. Podrían venir a sentarse en ese parque industrial más de 200 empresas. Entonces, nosotros ponemos como uno de nuestros ejes principales el eje de lo que es trabajo, de lo que es producción. También nosotros hablamos de que San Martín merece tener su propio centro de formación laboral. Un centro municipal, no provincial como los que están actualmente, que lo que tienen su lógica de trabajo no se pueden mover del edificio que tiene cada uno, pero lo que nosotros proponemos es que el municipal trabaje de forma descentralizada en los barrios. Esto justamente lo que necesitan hoy los chicos, el chico que dejó los estudios o que no está trabajando, bueno, dale la posibilidad de hacer uno de los oficios nuevos. Fíjate, Juan, vos decís lo del parque industrial, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero San Martín es un parque industrial en general. Nosotros generamos el 10% del PBI industrial de la provincia de Buenos Aires. Recién contábamos que tardamos en llegar acá, ¿no? Dentro de toda una alegría, porque uno ve un camión que mete un montón de mercadería, dice qué bueno. Que no venga todo el puerto, ¿no, Tato? No. Que vaya para el puerto. No está viendo el puerto, ¿no? Esa es una. Es cuestión de ir a la estadística, te vas a encontrar que del puerto está viniendo una porción muy pequeña y más pequeña de lo que venía antes. Mejor, no importa, entonces Dejémoslo para otro tipo de discusión. Vamos a San Martín. Villa Lynch, donde estamos hoy, es un desastre desde el punto de vista infraestructural. Y está sentado aquí, en este lugar, el corazón de las pequeñas y medianas empresas. Y te cuento, San Martín no ha dejado de ser la capital de la industria. San Martín sigue siendo la capital nacional de la pequeña y mediana empresa industrial, inclusive por ley de la nación, sancionada por el Parlamento y promulgada expresamente por la anterior Presidenta de la República. O sea, son realidades, pero no están acompañadas. Acá en la puerta de esta radio hay un arreglo. Hay un arreglo que quiero que me digan si estoy equivocado. Debe llevar aproximadamente 2-3 meses, un hueco espantoso. Yo recién veía a los tipos que estaban trabajando con la infraestructura para sancionarlo. ¿Quién los controla desde el punto de vista municipal aquí en el corazón de la actividad productiva de San Martín y uno de los corazones que tiene la provincia de Buenos Aires? Nadie. No, Villa Lynch en particular está olvidado. Justamente las empresas no te piden grandes cosas, te piden: necesito las calles que estén arregladas porque se me rompe la camioneta, se me rompen los camiones. No pueden venir los clientes. Claro, necesito seguridad. Porque también los roban, necesitan las luminarias. Acceso al distrito adecuado para camiones. Y después hay una realidad: si el presupuesto de la Secretaría de Producción es de 15 millones de pesos, cuando el presupuesto municipal es de 5.000 millones de pesos, bueno, ahí está también el problema. Estamos complicados.
solo para pagar sueldos. Y, digo, uno respeta mucho... No hay una definición política, seguro, a favor de ese ámbito. Seguro. Y nosotros necesitamos que en la Secretaría de Producción reciban a las empresas gente capacitada, gente del rubro. Al empresario le gusta llegar a un lugar y que le hablen el mismo idioma, no que lo atiendan, le digan bueno, que le tiren la pelota para adelante, o que un nuevo empresario, un nuevo comerciante, para hacer un para crear su propio comercio tenga que dar 62 pasos, tenga que dar un montón de vueltas. Tiene que haber habilitación digital 100%. Una de las cosas que nosotros proponemos es eso. Un eslogan que nosotros siempre teníamos, y yo tenía en su momento en la provincia, era alfombra roja. Alfombra roja. A los empresarios, alfombra roja. Le dan trabajo a la gente. Hay que solucionar los problemas, flaco, porque eso es lo que dan laburo. A ver, si no hay una empresa funcional, no hay laburantes adentro. Una empresa que muere es un conjunto muy grande de trabajadores que quedan en la calle. Totalmente. Seguro. Eso es muy grave. Sí, aparte de lo que significa para la, en la, por la tasa de seguridad, que de seguridad e higiene que pagan las empresas. Bueno, sí, esa es una discusión también, digo, la tasa es gigante y las prestaciones son mínimas, ¿no? Bueno, entonces siempre, estamos desalentando totalmente al empresariado que pueda instalarse en San Martín. Siempre lo decimos en este programa, que San Martín tiene la tasa de seguridad de higiene industrial más alta de la región, tiene una tasa de 1.5%, que es la más alta que 3 de febrero, más alta que San Isidro, más alta que Vicente López, sí. Es la y más se alta mandó de toda la región. El intendente una cosa muy graciosa, que el otro día yo lo hablaba con uno de los que estuvo con él, ¿no? Y me lo reconocía. ¿Qué hizo? Bajó amablemente, a través de decretar la emergencia, el 40% la tasa de seguridad y higiene industrial, que en algunos casos triplica a los de la región, ¿no? ¿Pero a quién? A los que facturan hasta 10 millones de pesos. ¿Quiénes son, en la definición de la Secretaría de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, los que facturan hasta 10 millones de pesos? Microemprendedores. Claro. ¿Qué porcentaje corresponde a San Martín? Mínimo. Sí. O sea, una mentira. Y aparte, ese 40% sobre el 1.5 que decía Nacho, sigue siendo la tasa más alta de toda la región. Y por ese motivo hay industrias que se van. Hay industrias que se van. Los dirigentes. Claro. Bueno, ese es el oportunismo político de utilizar un problema nacional y ponerse con estas leyes, con estas ordenanzas, con este proyecto de ordenanzas, que son ficticios. Hicieron lo mismo con los clubes. Convocaron a más de 100 clubes del distrito para generar un paro para 3 clubes. Para 3 clubes. Para 3 clubes. ¿Cómo? Perdón. Claro. No sé. Hace un año se reunieron más de 100 clubes en una reunión, se les prometió que se les iba a dar una mano, que los iban a sumar al amparo, que la idea era incluirlos a todos. Bueno. Fue solo para los por el 4 tema clubes. De las tarifas, estamos. Exactamente. Perdón. Y fue solo para los 4 clubes más grandes del distrito. Los demás quedaron afuera. Se sintieron usados políticamente. Se sintieron usados políticamente porque fue un acto político. Y siguen pagando lo mismo que sí. Esto para, dato que te cuenta Tato y Nacho, esto que te cuenta Juan, nosotros lo entendemos con conocimiento de causa, ya que nuestro trabajo político y territorial se hizo en muchos clubes y se hace en muchos clubes del distrito, ¿no? Entonces, digo, las propias autoridades de los clubes nos cuentan esto, que se sintieron usados totalmente políticamente por el gobierno municipal. Bueno, nosotros hemos estado en una, ¿no?, los otros días. Sí, sí, sí. ¿Y qué nos comentaban? Sí, la problemática que tienen. Un club chico. Un club chico. No que lo había sido convocado, yo no lo escuché esa parte. Pero sí que no habían tenido ningún acompañamiento del municipio. Bueno, hay distritos como Morón, por ejemplo, que le pagan el 50% de la tarifa eléctrica, en el caso de Morón, a los clubes. ¿No? Eso me parece que está muy bien. Pilar también lo hace. Le subsidia el 50% de la tarifa. Sí, por la función la municipalidad de los clubes. Es impresionante. Yo fuimos a ese club el otro día, estaba pero lleno de chicos, un día a las 7 de la tarde. Pero repleto de chicos. Los clubes, vos sabés que los clubes nosotros... son el ámbito de contención. Me voy a olvidar de un dato. Que el otro día un invitado que tuvimos lo dijo acá. Más del 90% de las pymes de San Martín son pymes familiares. ¿Viste? Ah, claro. Lógico. Más del 90%. Lógico. Entonces las empresas grandes a las que alcanzaba esa medida que tomó el intendente son... pocas. Sí, sí, sí. No, volviendo a relación a los clubes, digo, es otro ámbito donde el gobierno municipal hace agua, ¿no? Digo, no se le da la preponderancia
y la importancia que tiene que tener ese tipo de instituciones como contenedor social. Nosotros siempre sacamos la conclusión que hoy en los clubes se están dando algunas actividades, la actividad principal es el fútbol. Si vos tenés una hija, no pasás ni por la puerta del club porque digo no hay profes, no hay actividad, o quizás no se da para poder generarla. Y me parece que el Estado municipal es ahí donde tiene que estar presente, en donde poder generar actividades dentro de las instituciones y no excluir a los pibes a la calle, ¿no? Porque digo esto que tiene que ver con la seguridad me parece que es en su conjunto. Y me parece muy importante que los pibes no estén en la calle. Y los clubes pueden ser una muy buena herramienta para que esos chicos no estén en la calle, ¿no? Y con una pequeña ayuda municipal, que no es mucha, pagar a algún profesor, ayudarlos con las horas de algunos profes para diferentes actividades, no solo deportivas, sino también culturales, se podrían hacer grandes cosas que hoy no se están haciendo. Y no depende de mucho dinero, sino de voluntad política, que evidentemente no se tiene. Mirá, ahora vamos a una pequeña pausa musical. Sí, porque simplemente... los auspiciantes se nos van a enojar. Sí, viene tan interesante la charla. Pero el tema es el siguiente. El presupuesto municipal de la época mía ahora en valor de moneda constante se ha multiplicado por 6. Y las gestiones que cumplen son menores de las que cumplíamos nosotros. Así que hay que saber usar la plata. Tato, quiero volver a algo que había dicho Juan en un principio, que es muy importante, también hablando de deporte. La gente de la Secretaría de deporte no sabe nada. Les ponen el equipo de gimnasia, pero vos lo ves, es gente que no son profesores, nunca hicieron deporte en su vida, pero les ponen el equipito de gimnasia que dice Secretaría de Deporte de la Municipalidad y los mandan a hacer. Che, Nacho, no sé. vamos un corte. Sí, vamos, sí, se van a enojar los auspiciantes. Estamos en Radio Líder 100.9, en nuestro programa San Martín Productivo, defendamos San Martín. Adelante, un poco de música y seguimos. Todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé.
seguido por las ganas de mi boca. Fíjate bien, hay intrépido cerca. Ardo en tu voz y a tu alrededor. Dentro de mi boca, ardo en tu voz y a tu alrededor, ardo en tu voz y a tu alrededor, todo arde, corazón de naranja, cada día más sabroso. Continuamos, estábamos un rato de reírnos un poco. Estamos en Radio Líder 100.9, el programa San Martín Productivo, Defendamos San Martín. Y acá tenemos los futuros dos concejales, un consejero escolar, que van a defender a San Martín ustedes, ¿no? Por supuesto. ¿Seguro? Claro, somos, nacimos en San Martín. En mi caso tengo mis hijos en San Martín, mi vieja en San Martín, mi abuelo en San Martín. Yo quiero lo mejor. Una vieja bárbara, la conozco bien, muy bien, sí. Tu vieja ahí, bueno, en, gracias. En Maipú. Gracias. Muy bien, mandar un cariño. Bueno, y yo lo mismo. Sí, a vos también, vos también. Bueno. A mi viejo no dice nada. No. Y mi vieja la loca. No, Rubén es un amigo. Es un amigo. Yo lo mismo. Todos, eso es lo que... Los invitados somos nosotros, Nacho. Así que bueno, pero él también, pobrecito, porque también es candidato. No lo dejemos afuera, bajo ningún punto de vista. No, lo importante ahora es conseguir un consejo deliberante más equilibrado, donde se pueda realmente que la oposición sea una oposición con fuerza. No digo que ahora no tengan fuerza por la calidad de los concejales, sino por la cantidad que tiene. Creo que el objetivo es ese, dejar de que el Consejo Deliberante sea una escribanía del Ejecutivo. Es que se pone muy piola en la cuestión, ¿no? Ahora hablemos en general las fuerzas de la oposición, ¿no? Tengo entendido, ustedes corríjanme, que saben más en detalle, pero son 11 los concejales del oficialismo que... 11 del oficialismo que renuevan, que uno renueva, de la oposición. No es poca cantidad. Yo digo, si la fuerza de la oposición, llámese el Frente Cambiemos, el Frente Renovador, o o Cumplir, ¿no? ¿Cómo es? Sí, está bien. Sí, sí. Ni sabemos el nombre. Cumplir. Bueno, hacen en su conjunto una buena elección, yo diría que el oficialismo municipal está perdiendo el Consejo Deliberante. Sí, y lo interesante es que los concejales justamente van a poder ejercer mayor control sobre la gestión municipal. Nosotros, uno de los proyectos que queremos que salga por unanimidad, que lo que queremos charlar también con Nacho, es el del control ciudadano, justamente. Porque tiene que ver con todo. Nosotros queremos control presupuestario y control de gestión en cada secretaría municipal. Por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Social, que haya una dirección que no sea muy grande, que sea solo para atender a los vecinos y para que el vecino se pueda enterar y que lo puedan atender bien, como es debido. Primero, ¿cuánta guita hay? ¿En qué se gasta? ¿Y cuánto sale cada cosa? Porque los vecinos están cansados de gastar 15 millones de pesos en una plaza.
no nos podemos dar el lujo hoy día de gastar 15 millones de pesos en cada plaza. Con las necesidades que tenemos en el distrito. Con las necesidades. Hay barrios que no tienen los servicios básicos. Vos sabés que había en el Consejo Liberante habían presentado un proyecto de que trataba de generar una auditoría permanente municipal. Me encanta. Manejada por la oposición. Al cajón. O con las universidades. Claro, porque el tema de las plazas. Nosotros hablamos de, perdón, auditorías sí. También de las universidades. Pero permanente, la UBA. Permanente. Sí. Cada contrato que entra, ver qué empresa. O anuales. Qué empresa es, a quién le corresponde. Lo que pasa, ves, por ejemplo, mirá lo que pasó la otra vez, ¿no? En la Asamblea de Mayores Contribuyentes, la de la Fiscal Impositiva, el listado de los mayores contribuyentes, había una persona que estaba fallecida. Claro. Porque directamente la mandan del Ejecutivo, la mandan al Consejo Liberante, ni la controlan, y había un tipo que estaba, una mujer me parece, que había fallecido ya hacía un par de años. La debida utilización del personal municipal, que lo han excedido notablemente, pero yo soy un defensor del personal municipal, porque cuando yo fui intendente realmente hice todo con el personal municipal, y realmente había un conjunto humano espectacular. Ahora no sé, habrá que hacer un análisis, lo que fuera, porque con 3.500 empleados se manejaba perfecto la municipalidad. ¿Y ahora cuántos hay? Tienen 7.000. Pará, ¿eh? Y terciarizaron el mantenimiento de las plazas. Pero esto es lo que estoy hablando yo, las plazas. Las plazas hay que tenerlas bien. Yo no estoy en contra de que se arreglen las plazas, por Dios. Uso las plazas. La Plaza Alén, yo voy y camino dos veces por semana y estoy muy contento que esté bien. Pero háganlo con personal municipal. ¿Para qué está el personal municipal sino para trabajar en esos temas? No se gasten la plata con empresas tercerizadas que incluso no sabemos bien cómo es la milonga. Acá hay una cosa extraña que no se puede consentir. Usemos los fondos como corresponden. Para las cosas, como vos decías, Juan, para las cosas que realmente se necesitan. 15 millones de pesos en una plaza, multiplicado por 6 plazas, los vecinos... Que para no, colmo, están en 45, 50 millones de pesos. Sí, para colmo, la Plaza de Villa Libertad, la Plaza Ader en Ballester, la cercaron hace 3 meses y no empezaron la obra. Para Juan, esas plazas las están haciendo con fondos provinciales. No importa, son fondos provinciales que administra la municipalidad. Sí, sí. El destino es parte de la coparticipación, claro. Digo. No. Forma parte del presupuesto municipal, de los 5.000 millones. Es parte del dinero que diputados de la oposición, acordando con la gobernadora, lograron como un fondo extra para los municipios, lo cual estuvo muy bien. Todos estos fondos extras se suman junto con la recaudación municipal y conforman todo el presupuesto municipal. De ese presupuesto van y licitan las plazas por 15 millones de pesos, que encima, al retrasarse, que esto es lo que hay que contarle al vecino. El vecino dice, bueno, me cercaron la plaza, hace 3 meses no la puedo usar y encima no empezaron la obra. ¿Para qué la cercaron? Bueno, los que somos dirigentes políticos le tenemos que explicar al vecino que el problema está que tienen actualizaciones por inflación las obras públicas. Entonces, si la obra en lugar de 2 meses tardó 8 meses, como la Plaza Roca que tardó 1 año, bueno, va a terminar saliendo el doble. De la cual los cambios que realizaron dejan mucho que desear en la Plaza Roca. Mucho cemento, ¿no? No sé, no, la verdad no... Bueno, hay muchos más temas para hablar de la municipalidad. Por ejemplo, el tema salud. Un hospital que no se termina nunca. Nunca. El Thompson, pobre Thompson. Sí, nosotros... Etapa. ¿Y dónde está la terminación del Thompson? Y la atención que hay que hacer en el Thompson. A mí me llama un poco la atención la falencia en salud en San Martín, en un distrito donde hay la cantidad de hospitales que hay, ¿no? Digo, sí, sí, tenemos 2 provinciales de alta complejidad. Y tenemos el municipal. Sí. Y uno que queda en el partido de 3 de febrero, pegado a San Martín. Pero lo usan todos los vecinos de Loma Hermosa, por ejemplo. Sí. Digo, de Bocalandro. Sí, ahí nosotros, respecto de las obras inconclusas, son infinitas. Tenés el Centro Cultural ahí en la calle 9 de Julio, que lo empezaron, no sé, 2 años y pico. Recién ahora parece que lo van a terminar. Estamos en elecciones. El Pérez, lo expropiaron hace 3 años. Estamos en Villa Lynch, queda acá cerca. Bueno, el Pérez hace 3 años terminaron. Vos sabés que cuando a mí me dijeron lo del Pérez, yo dije, qué buena idea. En la medida que lo hagan, y hay que ver cómo lo hacen y cuánto cuesta. Pero como idea, no está mal, porque si había una cosa realmente interesante en esta zona, era el Pérez.
Juan, y el local que tienen ustedes ahí sobre la calle Mateu, enfrente del terreno ese, ¿qué pasó con bueno, eso? Bueno, ahí ese es y un no, lugar, no, era no. El hogar Mitre, y esto hay que contárselo a los vecinos, era un lugar patrimonio cultural e histórico de todos los sanmartinenses. Era nuestro. Lo tiraron abajo hace 3 años, ahí iban a hacer el Consejo Deliberante, bueno, ni empezaron. Nada, ¿no? Ni empezaron. Después tenés el Pichón Rivière, justo frente al Hospital Thompson. Hace 3 años y pico que la obra quedó, pero no por la mitad. Están en foja cero prácticamente. Entonces, todas estas cosas a uno le preocupa. Porque de nuevo, la constructora después de 4 años te va a cobrar más. No, más tiene que sacaron las máquinas, las tienen que volver a llevar. Esto es una locura. No, del hogar Mitre que fue tirado abajo, una monstruosidad. Tenía un frente histórico y adentro estaba bastante bien. Y se podría haber acomodado, arreglado. De última, si decidían por lo que fuera que ahí iba a ir el Consejo Deliberante, hacelo. Tiraron abajo una obra histórica, muy bien, Juan, es así, que hay que respetarla, ¿eh? Y no han hecho nada, está todo vacío, es increíble. Yo me admiro de que el actual gobierno municipal tenga algún nivel de acompañamiento, porque realmente están haciendo las cosas Mirá, mal. De lo que hablaba Juan sobre los presupuestos, a mí me llama la atención lo del túnel. Antes de tener el proyecto, antes de tener la aprobación, pidieron el dinero. Y empapelaron San Martín, sin tener un proyecto. No tienen un proyecto, no tienen un costo presupuestario, no tienen nada. Pero pidieron nada. El dinero. Sí. ¿El dinero lo pidieron? En dos instituciones, ¿eh? Sí, sí. El dinero lo pidieron. ¿Cuánto hay que hacer por San Martín, Juan y Germán, eh? Sí, a nosotros creo que compartimos el diagnóstico. Después nosotros tenemos propuestas que nos gustaría poder comentar cuando ustedes lo digan. No sé cómo estamos de tiempo, sino otro día. No, ya hoy estamos mal porque se nos terminó el programa. Pero lo vamos a hacer. El tema es el siguiente. Hay una propuesta allí de la dirección de esta radio. Del Grupo Líder. Es de hacer un pequeño debate entre el distintos candidatos de las distintas listas, inclusive me han propuesto que yo sea una especie de moderador. Yo te digo, yo tengo la tranquilidad de que creo que lo voy a hacer con total imparcialidad, primero porque no soy candidato, y segundo porque estoy convencido que tenemos que ir todos adelante por el bien de San Martín. A mí lo único que me interesa es este eslogan que tenemos en la radio, en este programa. Defendamos San Martín. No hay otra cosa que me interese que no sea eso, ¿no? Así que en esa ocasión o en otras ocasiones tenemos una larga campaña, porque primero hay que pasar agosto y después hay que pasar octubre, ¿eh? Así que tenemos para divertirnos. Lo vamos a invitar de nuevo o van a venir a ese. No, porque se quedaron con muchas ganas de hablar, ¿eh? Pero muy bien, mi querido candidato concejal. Usted también tiene ganas de hablar y lo usa todos los viernes. Y nadie lo limita. Pará, me está diciendo que yo le robé el tiempo a los invitados. No, señor, le digo que usted tiene oportunidades. Si me dejan pasar el chivo. Sí, por supuesto. Porque compartimos el diagnóstico y sumamos, y para que los vecinos puedan ver nuestras propuestas, quizás no la podemos expresar verbalmente, la página de internet es www.massa-slayman.com.ar y después hay un botón que dice nuestras propuestas. Bien. Ahí están las propuestas. Por ejemplo, tenemos hasta propuestas para los animales. Digo, ¿qué haríamos? Y de nuevo, son propuestas muy, muy austeras. O sea, nosotros no hablamos de derrochar dinero. Y todas esas cuestiones. Sí, transformar zoonosis, por ejemplo, en un hospital veterinario. Lo que necesita en realidad es extender el... San Martín, en poco tiempo más, le va a pasar lo que los otros días salió en todos los medios en el sur, que andaban bandadas de perros sueltos, atacando a personas, porque como no hay ningún control de zoonosis, de ningún tipo, de ninguna naturaleza, no hay más perrera, no hay más nada. A la gente le importa a los perros, a los gatos, los bichitos. Bueno, eso es lo que hay que hacer. El perro tiene que estar cuidado por su dueño, como corresponde. Eso es lo que hay que hacer, hay que estar cerca al vecino, escuchar al vecino y hacer lo que el vecino necesita. Yo digo, como todas las cosas, ¿no? El día que haya, y esperemos que nunca jamás, por Dios,
un problema de rabia, ahí nos vamos a acordar todo, el descalabro que hemos hecho. ¿Dónde tiran, cuando un perrito muere y no tienen dónde enterrarlo, qué hacen muchos vecinos? Lo tiran a la basura. Nosotros necesitamos algo que no tiene costo prácticamente, que es un crematorio municipal para animales. Sí. Eso es foco de infección, pero total. No, te lo tiran al costado de la vereda hasta que pasa alguien lo recoge. Entonces, bueno, tenemos propuestas de animales, la propuesta de salud. Trabajamos con Juan Carballido, secretario de salud de Tigre, vive en San Martín. Un saludo a Juan, ¿eh? Un amigo. Propuesta de producción, propuesta de trabajo, propuesta de seguridad y la propuesta general para todo el distrito. Y muy prontito la propuesta para cada barrio. Masa guión. ESLAILATINAMAN.com.ar. Slayman, es difícil el apellido. Es Slayman. Masa, guión bajo, guión medio. ¿Cómo? Guión medio. Masa, guión medio, Slayman.com.ar. Gracias. Bueno, el grupo líder en cualquier momento nos echa. Así que nosotros nos vamos a ir antes que nos echen, porque nos hemos pasado. Juan, muchísimas gracias. Germán, muchísimas gracias. Usted, Nacho, adelante con su acción y su campaña también, supongo. Estamos trabajando para eso, pero vamos a llegar. Me parece muy bien. Y la verdad, una alegría tenerlos acá. Bueno, y a todos ustedes los que nos escuchan, muchísimas gracias de habernos estado en Radio Líder con nuestro programa San Martín Productivo. Defendamos San Martín hasta el viernes que viene. Muchísimas gracias. Sí.